se reabre la polémica por los malos olores y la mala calidad de vida que sufren algunas comunas de Santiago. Sin embargo, hoy el peligro se encuentra en la provincia del Huasco y que de no tener una pronta urgencia podría causar catastróficas enfermedades infecciosas en el sector. Hace pocos días mostramos los sectores más vulnerables de Santiago en cuanto a calidad ambiental, como por ejemplo el condominio Carlos Valdovinos de San Joaquín, que se encuentra al lado de una fábrica de cueros, impregnando día y noche de un olor podrido a los habitantes y trabajadores del sector. La situación es que tenemos aquí al lado la Curtiembre Vaz, que emite unos olores insoportables. En realidad es una putrefacción terrible. Si bien hemos hecho varias gestiones con la municipalidad les dio un plazo para hacer unos programas de mitigación que vencían el 20 de abril, esto ha seguido emitiendo malos olores hasta el día de hoy. Otro caso parecido es el que se vive en Maipú, donde los residentes tienen como vecino a una fábrica de aceites, principal emisor de putrefactos, olores y enfermedades que han sufrido los vecinos a raíz de la situación. Es realmente asqueroso el olor de acá. Sí, totalmente asqueroso. Y hace años ya que estamos luchando porque hagan desaparecer este olor. ¿Usted describiría el olor de esta? El olor. Es que son tantos olores juntos, porque a veces sale olor como a verdadera caca. Otros días sale olor como a perro podrido. Y son olores fétidos. Hoy la molestia proviene desde la provincia del Huasco, en Freirina, donde se encuentra la planta más grande de cerdos en el mundo de una reconocida marca de alimentos y donde los animales se encuentran en peligro de muerte, hecho catastrófico en caso de que llegase a ocurrir. Luego de barricadas y tomas realizadas por los vecinos del sector por el hecho, la planta fue cerrada hasta nuevo aviso y además el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria hasta encontrar la raíz del problema de los olores y evitar además la muerte de más de 500.000 cerdos. Los peligros que acarrearía la muerte de los miles de cerdos de la planta no solo sería el proceso de putrefacción que sufriría toda la provincia, sino que atraería a insectos y roedores que luego propagarían complicadas infecciones. Además, se podrían contaminar las napas subterráneas de agua y afectar a toda la zona. Una devastación que podría perdurar por meses e incluso años. Sin duda, algo no está funcionando en las fiscalizaciones de este tipo de plantas, que generan millones de pesos mensuales, que cuentan con la trayectoria y la confianza del consumidor, pero que, sin embargo, no toman las medidas correspondientes de sanidad, vulnerando la salud y el medio ambiente. Cabe preguntarse entonces, ¿estamos frente al error de fiscalizadores o error empresarial? Juzgue usted.